Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Les damos la bienvenida hoy a la iglesia, en el nombre de Cristo, esperando que se encuentren bien, que la bendición de Dios esté sobre su vida y sobre toda su casa. Vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios. Por favor, abra la Biblia en el segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. palabra en segunda de Corintios en el capítulo 3 versículo 1 al 6. Habla el apóstol Pablo y dice: Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación? Para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el poder con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dispón tu espíritu, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dejo en tus manos hoy esta enseñanza. Pidiéndote Señor que tú hables a través de mi corazón, que me uses como un canal de bendición y que esta palabra que hoy comparto con mis hermanos sea de gran bendición para ellos, para sus vidas. En el nombre de Jesús, la iglesia dice que Amén. Amén. Bueno, continuando el estudio que estoy dando sobre Segunda de Corintios. El Espíritu Santo tocó mi vida con estos versículos Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo En su ministerio fue muy perseguido Ustedes recordarán que en la última prédica que di hace 15 días Pablo denuncia a esos falsos apóstoles que lo atacaban Y Pablo los, los eh, llama charlatanes él mismo dice, yo no soy como muchos de esos charlatanes que tuercen la palabra, que la falsifican. Yo predico la verdad, dice Pablo, tal como Dios me la dio. Así que estos mismos hombres, falsos apóstoles de la época de Pablo, estaban haciendo lo imposible por destruir el ministerio del apóstol. Estos hombres utilizaban cartas de recomendación para exaltarse a ellos mismos. Era costumbre de las iglesias del primer siglo que cuando un predicador viajaba de una ciudad a otra, lo enviaran con cartas de recomendación. Pues hay que entender que en esa época no había teléfono, no había internet, no había eh, ningún medio de comunicación, así que la única forma era enviar al predicador con una carta. Y estos predicadores viajaban con estas cartas, cuando llegaban a una ciudad iban a, a una iglesia y decían, yo soy predicador, acá están mis cartas de recomendación. Así que estos enemigos de Pablo decían que Pablo no era un verdadero apóstol, porque Pablo no tenía cartas que lo recomendaran, porque Pablo era un falso apóstol que se había llamado a sí mismo y que la única forma de demostrar que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo era que tuviese esas cartas de recomendación. Así que todo parece indicar que en la iglesia de Corinto, que Pablo había fundado, porque la primera persona que llevó el Evangelio a la ciudad de Corinto fue el apóstol Pablo, parece ser que se les había olvidado que Pablo había sido el padre espiritual de ellos, que les había predicado la palabra por primera vez y que a través de esa predicación de Pablo ellos se habían convertido en nuevas criaturas. Porque la palabra tiene ese poder de cambiar vidas. A medida que uno oye la palabra va siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Entonces todo parece indicar que a Pablo los corintios, que repito, Pablo les había evangelizado por primera vez, le estaban exigiendo a Pablo las cartas de recomendación. Así que Pablo estaba molesto y Pablo dice que él no está dispuesto a entregar ninguna carta de recomendación, que la mejor carta de recomendación eran los mismos corintios y la obra que Dios había hecho en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Que se miraran a ellos mismos y miraran cómo fueron cambiados después de que Pablo les predicó. Que cómo se atreven a pedirme cartas, dice Pablo, que Él no está dispuesto a dar ningún tipo de cartas. Por esa razón es que titulé mi estudio Las cartas de Cristo. Pablo le dice a estos a, eh, discípulos desagradecidos que la mejor carta de recomendación que él tenía eran ellos mismos. Porque la palabra que él les había predicado los había transformado, los había convertido, los había cambiado. Así que Pablo dice, ustedes, Corintios, son las cartas que nosotros escribimos, pero no con papel y lápiz como hacían estos falsos apóstoles, sino que nuestras cartas fueron escritas directamente en sus corazones. Y no las escribimos con lápiz y papel, sino con el poder del Espíritu Santo. Así que Pablo está diciéndole a ellos. Mis cartas, mis credenciales son ustedes, lo que Dios ha hecho a través de mi ministerio. Hay que recordar que los corintios eran paganos antes de que Pablo les predicara la palabra. Muchos de ellos eran homosexuales, otros eran prostitutos, otros vivían en idolatría, porque en estas ciudades como en Atenas se practicaba todo tipo de pecado horrible y Pablo los había sacado de ahí por el poder de la palabra, porque como dijo Cristo, la palabra que se predica, la verdad bien predicada, nunca vuelve vacía, sino que hace libre a la persona que la escucha y a la persona que la recibe en su corazón. Así que hoy les voy a hablar de esas cartas. Esas cartas que Dios quiere que sean leídas por todo el mundo. Esas cartas que somos nosotros. Hay que recordar que Cristo dijo allá en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son como una ciudad edificada sobre una montaña que no se puede esconder. Ustedes son como una lámpara que se coloca sobre una mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que somos esa luz. La palabra dice que somos como luminares. En medio de este mundo oscuro y perdido en el pecado. La gente te observa, iglesia. El mundo te observa, está pendiente de qué haces. La gente sabe que eres cristiano y te observa para ver qué haces. Cuando haces lo correcto, te conviertes en una carta abierta para que todos los hombres lean en ti lo que Dios ha hecho y cómo te ha transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Así que empecemos mi estudio con un primer punto, las cartas de recomendación ministerial. Como ya les dije, santos hermanos, era costumbre en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, que cuando un predicador salía de una ciudad e iba a otra, los pastores hicieran una carta recomendándolo para que al llegar a otra ciudad lo recibieran y lo dejaran predicar. Todo parece indicar que los falsos profetas los enemigos del ministerio de Pablo falsificaban esas cartas y ellos las escribían elogiándose a sí mismos. Entonces ellos mentían en la carta y decían, recomendamos a fulano de tal, a ellos mismos, excelente predicador de la palabra, estaban hablando de ellos mismos. Ábrale la puerta, recíbalo porque es tremenda la forma en que Dios lo usa. Y esto es lo que Pablo está denunciando aquí. Primero, las iglesias del primer siglo tenían la costumbre de enviar cartas a otras iglesias para recomendar los diferentes ministerios. Hechos de los apóstoles capítulo 15, versículo 22 al 27. Esta porción de la escritura que vamos a leer nos habla precisamente de una carta de recomendación para la iglesia en Antioquía. Vamos a leerlo y ya les explico. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a quienes escogieron, aparte de Pablo, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y mire lo que sigue después. Y escribir, ahí está la carta, por conducto de ellos, ahí, ahí viene la carta, escuche, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Salud, ese es el salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. A ver, yo les explico. Cuando ustedes leen el capítulo 15 del libro de los Hechos, van a encontrar el primer concilio que sucedió en la iglesia, la iglesia de Dios. Estaban llegando a Antioquía una cantidad de falsos predicadores con la falsa doctrina de que los cristianos. Gentiles tenían que circuncidarse y guardar toda la ley. Ustedes tienen más o menos, el, yo les he repetido tanto el mapa de Israel que más o menos lo recuerda. Jerusalén está aquí y Antioquía está al norte. Allá salían predicadores de Jerusalén falsos. Llegaban a Antioquía, que era una iglesia gentil, no de judíos, y le decía a los gentiles: Bueno, ustedes recibieron a Cristo, eso está bien. Pero si ustedes quieren ser salvos de verdad, tienen que circuncidarse y guardar toda la ley. Así que cuando esto llegó a oídos de los apóstoles, enviaron a Pablo a Bernabé a Silas y a Judas con una carta diciéndoles esto no es verdad nosotros no mandamos a nadie ustedes no están obligados a guardar la ley judía porque ustedes no son judíos ustedes son qué gentiles el resto lo lee en su casa yo lo que quiero mostrarle es que cuando salía un predicador e iba a otro lugar, lo enviaban con una carta. Le pongo otro ejemplo: Hechos 18, 24 al 28. Le voy a hablar de Apolos, otro predicador. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que aquí tenemos a otro predicador, ¿cómo se llama? Apolos. Apolos llegó a Éfeso y allá en Éfeso, ya veremos ahorita. Se dan cuenta de que este era un buen predicador, pero no conocía sino lo del bautismo de Juan el Bautista. Sigamos leyendo. Versículo 26. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios, le ampliaron la palabra y queriendo apolos pasar a acaya acaya es una región que queda al norte de éfeso allá en asia menor le animaron y escuche lo que sigue y escribieron a los discípulos que le recibiesen llegando allá a apolos fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que aquí tengo otro ejemplo de otro predicador. ¿Cómo se llama? Apolos. Apolos llega a Éfeso, estaba, era predicador, pero no sabía predicar bien porque no conocía sino lo del bautismo de Juan. Entonces, cuando lo ve o lo escucha mejor, un matrimonio, una pareja, Priscila y Aquila. Lo llaman aparte, le dicen: Bueno, usted sabe el Evangelio, pero no lo sabe bien. Y le predicaron y le enseñaron más. Así que cuando Apolo ya se sintió fuerte, dijo: Bueno, ya que conozco ahora sí completo el Evangelio, voy a hacer el viaje al norte. Voy a ir a Acaya, al norte. Pero como era la costumbre, no podía llegar allá que lo dejaran predicar, sino que necesitaba una carta. Y se la dieron. Y dice que cuando él llegó allá fue de gran bendición. Y Apolo se convierte más adelante en un tremendo predicador que trabajó mucho con el apóstol Pablo. Así que lo que yo quiero demostrar en este primer punto es que esto de las cartas era normal en la época en que Pablo escribe esto. Dígame que me está entendiendo. Segundo, los falsos apóstoles, los enemigos de Pablo, falsificaban las cartas de recomendación con el propósito de poder elogiarse a sí mismos. Y eso es lo que Pablo denuncia en el versículo 1, segunda de Corintios 3.1, que fue lo que leí hoy al empezar. Mire lo que dice Pablo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Si usted lee esto... En la NTV dice comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de alguna carta de recomendación de vosotros, o de recomendación de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Es decir, que Pablo está diciendo, me toca hacer lo que están haciendo estos falsos apóstoles. Escribir cartas diciendo que yo soy la octava maravilla la última Coca-Cola del desierto para que me dejen predicar. Se embobaron, se les olvidó quién fue el que les predicó la palabra por primera vez. O sea que yo que los gané a ustedes para Cristo, cuando ustedes eran una parranda de pecadores, dice Pablo, ahora que los gané para Cristo, ahora pretenden que yo les lleve cartas de recomendación. Pablo está que enojado con toda la razón, hermano. Eso es tanto como si yo saliera aquí a predicar y el, los hermanos de seguridad me pararan y dijera, pastor, un momento, usted no puede predicar hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos sus cartas de recomendación. Era algo similar. Así que Pablo estaba indignado. Yo les, yo les prediqué el Evangelio, ustedes conocieron a Cristo por mi ministerio y ahora pretenden que yo vaya, me meta por allá y falsifique cartas para que me dejen predicar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo se niega a presentar dichas cartas de recomendación, pues su obra entre los creyentes era más que suficiente. Y esto es lo que dice Pablo acá en Segunda de Corintios 10, versículo 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Por qué? Porque estos falsos predicadores se elogiaban a sí mismos Allá a escondidas escribían las cartas de ellos mismos. Y entonces Pablo dice: Yo no voy a caer en esto. Las vidas de los creyentes transformados por el poder del Espíritu Santo mostraban el buen trabajo del apóstol. Solo tenían que mirarse ellos, quienes eran antes los que estudian conmigo en las madrugadas martes y jueves recordarán que yo les hice un estudio de los corintios. Eran idólatras, pero idólatras al máximo. Eran pecadores que les gustaba mucho el sexo ilícito, homosexualismo, lesbianismo, lujuria por todo lo malo. Eran borrachos, era lo peor. Y cuando Pablo llega allá, con la palabra empezó a ganarlos, a transformarlos con el poder del Espíritu Santo. La iglesia quedó fundada y Pablo se va, porque él era un misionero. Él no se podía quedar. Entonces cuando Pablo va a volver, años después, obviamente ya mucha gente se había salvado. Ahora le estaban pidiendo qué? Las cartas de recomendación. Y él dice, ¿de qué están hablando ustedes? Si yo fui el que les prediqué el Evangelio, yo fui el que los gané para Cristo, yo fui el Padre Espiritual de ustedes, yo no voy a darle ninguna carta de recomendación. Segundo, en número romanos, hablemos de la transformación espiritual. La transformación espiritual. Primero, las cartas del apóstol Pablo no fueron escritas con tinta. Porque eso era lo que hacían los falsos apóstoles. Se eh. escribían ellos sus propias cartas. Las cartas del apóstol Pablo no fueron escritas con tinta, sino con el poder del Espíritu del Dios viviente. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas. Y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, pero no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y escrita no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, de carne del corazón. Pablo está mirando, indignado, lo que le están pidiendo. Y le está diciendo a los corintios por qué no se miran ustedes mismos. A carta de recomendación mía son ustedes. Es la obra que Dios ha hecho a través de la palabra que les he predicado. Ustedes son mis credenciales. Ustedes son las cartas que me recomiendan como un auténtico apóstol de Cristo. La forma en que Dios los ha transformado a ustedes demuestra que yo no escribí una carta con, sobre un papel, sino que yo escribí en sus corazones. Cada vez que ustedes escuchan un sermón, una predicación y la reciben de verdad con fe, el Espíritu Santo toma esa palabra y la escribe en su corazón, la plasma en su corazón. Y es por eso que ustedes han ido cambiando. ¿Quiénes de los que están aquí reconocen que en Filadelfia JB Dios los ha ido transformando? Ustedes ya no son ni la muestra de lo que eran antes. ¿Quién ha hecho la obra? El Espíritu Santo. La palabra no vuelve vacía. Cada mensaje que han recibido los va transformando. Lean ahí en sus Biblias segunda de Corintios 3:18. 6:18, espere, confirmo la cita. 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Ya la tienen? ¿Qué dice la palabra? Por tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. ¿Somos qué? transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor hace esa obra. Y entonces Pablo dice, ¿por qué me piden cartas cuando ustedes son mis cartas? Cuando ustedes mismos ven cómo Dios los transformó, cómo Dios los ha ido cambiando de gloria en gloria. Así que yo no les voy a dar ninguna carta. Mi carta sois vosotros. Y no es una carta escrita con papel y lápiz, sino una carta que ha sido escrita por el Espíritu Santo en sus corazones. Es el Espíritu Santo el que los ha cambiado, hermanos. No, no es Pablo, es el Espíritu Santo el que transforma la vida de los creyentes. Porque la palabra dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, Dios lo cambia en una persona nueva, y Pablo dice: mírese en al espejo: mi carta son ustedes. Yo he escrito cada predica en sus corazones con el poder del Espíritu Santo. Así que yo no les voy a llevar ninguna carta. Las cartas de los falsos apóstoles fueron escritas en papel, pero las cartas de Pablo fueron escritas en el corazón de los creyentes. Primera de Corintios 9:2 Si para otro dice Pablo, no soy apóstol, porque ahora que los falsos apóstoles decían, Ese Pablo no es ningún apóstol, ese es un mentiroso. Este no tiene ni siquiera una carta de recomendación. Eh, eh, Pablo no deberían escucharlo y, y lo perseguían durísimo a él. Entonces Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la garantía de que yo soy un verdadero ministro de Dios, de que de verdad yo estoy siendo usado por el Espíritu Santo. Segundo, la tinta se borra y el papel se destruye, pero lo que ha escrito el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, permanece para siempre. Eso no se borra jamás. Ustedes han ido alguna vez a ver las cartas que Simón Bolívar le enviaba a su amada, ¿cómo se llamaba? Manuelita Sáenz. Vaya y véalas en los museos. ¿Cómo las va a ver? Borrosas. El papel amarillo casi ya que se desbarata. Algún día esas cartas van a quedar en nada. Pero lo que el Espíritu Santo ha escrito en el corazón de cada uno de ustedes a través de la verdadera palabra, esa permanece por la eternidad y no se borrará jamás. Jamás se borrará. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor Dios. ¿Qué va a hacer Dios o qué hizo Dios con nosotros? Pondré mis leyes, mi palabra en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ojo lo que Dios está diciendo. Va a llegar el día, dice Dios, en que yo voy a escribir mi palabra en el corazón de las personas. Y seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta promesa, esta profecía era para el pueblo de Israel. Dios les había prometido que iba a llegar el día en que vendría el Mesías y que cuando viniera el Mesías Dios tomaría del espíritu del Mesías, lo colocaría en las personas, en los judíos, y Dios mismo escribiría en los corazones de ellos su palabra para que todos lo conocieran. Ustedes recuerdan que Dios siglos atrás había escrito su palabra pero en tabla de piedra, Éxodo 20 los diez mandamientos. Pero Dios dijo, va a llegar el día en que yo voy a escribirle a la palabra en el propio corazón de ellos, para que no tengan necesidad de que nadie les enseñe, sino que todos me conozcan. Pues resulta que vino el Mesías, Jesús, e Israel no lo recibió, sino que lo mató. Como lo mató y lo mandó a la cruz, Dios tomó esa promesa que era para el pueblo de Israel y se la entregó o nos la entregó a todos los gentiles. Hoy esa palabra viva es escrita en el corazón de nosotros. Hoy podemos entender la mente de Dios. Hoy tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu del Dios vivo, cada vez que yo les predico o cada vez que un pastor de esta iglesia que enseña la sana doctrina predica, cada palabra Dios la escribe en tu corazón y por eso es que tú estás siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Alábelo si está entendiendo la palabra. Versículo 10, repítelo otra vez. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Date cuenta que era para el pueblo judío. Ellos la despreciaron. Como no quisieron aceptarla, dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes, mi palabra en la mente de ellos y sobre su corazón las. Escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ah, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hoy esa palabra está escrita en tu corazón. Esa palabra, Dios la. Está metiendo poco a poco en tu mente. Así que cuando alguien en la casa o en el trabajo te diga, uy, a usted sí lo entontaron, ¿no? Le lavaron el cerebro. Se dejó lavar el cerebro, dígale, lo tenía recochido, hermano. Claro que me lo han lavado, mire, me sacaron cucarachas, arañas, escorpiones, alacranes, salió todo eso. Y luego... El Espíritu Santo me limpió y ahora está escribiendo su santa palabra en mi corazón. Es por eso que yo ahora soy diferente. Ahora me gusta orar. Ahora me gusta ir a la iglesia. Ahora me gusta alabar a Dios. Ahora no digo groserías. Ahora no morboceo a las muchachas. Sino que les comparto la palabra. Estoy siendo transformado. Así que si quiere cambiarlo, invito el domingo para que le saquen todas esas telarañas. Todos esos murciélagos. Toda esa porquería y lo conviertan en un hijo de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. ¡Oh! Tercero, el número romanos, el ministro aprobado por Dios. Hablemos del ministro que Dios aprueba. No, no, no es el que se la pasa pidiendo plata cada domingo. No, 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 no. Primero, la mejor recomendación pastoral son las vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo enseña Efesios, el mismo Pablo, en Efesios 4, 11 al 13. Y Dios o Cristo constituyó a unos apóstoles. Los llamó, los nombró apóstoles. A otros los nombró evangelistas. A otros los nombró pastores. A otros los llamó maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios. Cristo los puso en su tiempo. Los apóstoles pues ya murieron. Los profetas ya escribieron la profecía. No hay nada que agregar. Los evangelistas todavía recorren el mundo ganando almas. Y los pastores como yo y maestros predicamos y enseñamos al pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Prepararlos para que ustedes ahora se conviertan en predicadores que ganen almas. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que sirvan a Dios. Para que prediquen la palabra a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos edifiquemos el cuerpo de Cristo, ¿Mm? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos... Mujeres y hombres perfectos conforme a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Diga Dios no me quiere así, chaparro no me quiere. Dios quiere que yo crezca. Dios no me quiere así como medio ignorante. Dios me quiere santo, sabio, entendido, conocedor. Para eso es que Dios pone hombres como yo para que prediquemos la verdad. Pero no para que ustedes queden acá 30 años mirándome y se empiecen a arrugar como una uva pasa y cuando ya no del más se murieron. No. Dios quiere que ustedes se edifiquen para que ustedes empiecen a funcionar en el ministerio. Para que vayan por el mundo y le prediquen a toda criatura, para que ganen almas, para que se conviertan en grandes predicadores de la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos seamos varones y mujeres perfectos conforme a la estatura y a la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que se predique dígame amén, dígame que está entendiendo la palabra así que Pablo estaba cumpliendo la tarea cada vez que Pablo les predicaba ellos estaban siendo ¿qué? cambiados de gloria en gloria segunda de Corintios 3 18 cada vez que oyes tú un sermón Dios está cambiando recuerda que tú eres una carta abierta para ser leída por todos los hombres. Nunca olvides esto, hermano. Lea conmigo la transformación que exper experimenta el creyente a lo largo de su vida no es obra de ningún hombre, sino del poder de Dios. Pablo era consciente que todo era obra de Dios y por eso en 1 de Corintios 3, versículos 6 y 7 escribió esto. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué Pablo plantó? Porque fue el que regó la semilla por primera vez. Predicó, el sembrador salió qué? A sembrar, plantó, predicó. Pero vienen después otros que riegan, que cuidan la matica por eso dice apolo regó pero a la larga no no tiene nada que ver el que planta y el que riega sino dios que es el que da el qué crecimiento los están, quién los está haciendo crecer espiritualmente dios yo planté apolo regó pero el crecimiento lo ha dado dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino dios que da el crecimiento. Segundo, por grande que sea el ministerio, la gloria le pertenece solo a Dios. Usted puede tener un ministerio impresionante, pero la gloria no es suya, es de Dios. Versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? De Dios. O sea, Pablo está diciendo: No es que yo lo haya logrado, no es que Dios lo, yo los haya hecho crecer a ustedes, porque mi poder, mi competencia no proviene de mí, proviene de Dios, que es el que me da el poder para poder enseñar la palabra. Todo lo que hemos logrado en el ministerio. Ha sido obra de la infinita gracia de Dios. Todo. Todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermanos. Es el poder de Dios. Pablo lo tenía clarito. Primera de Corintios 15:10. Pablo dice: Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia, por un don inmerecido soy lo que soy. Y su gracia ha sido: no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sigue Pablo tenía claro que lo que él lograba en el ministerio, salvar almas, edificarlas, verlas transformadas, no era su poder, era el poder de Dios. Era el poder de Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios, otra vez dice Pablo, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos usa, hermano, pero todo es la voluntad de Dios. Y este es aún más claro: segunda de Corintios 4:7, porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Dios ha querido colocar su palabra en vasos de barro. Nada atractivos. Vasos frágiles. A veces como defectuosos. Como que no fu salieron bien del horno. Vasos débiles que si se cae no queda nada. Un vaso de barro se cae y se y acabó. Pero Dios ha decidido poner su palabra en vasos de barro para que cuando la prediquemos, esa gloria le pertenezca a Él. Porque Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gente se dé cuenta que Él es el que está usando un vaso de barro y no somos nosotros. Así que cuando Dios empiece a usarte con poder, recuerda, y di, yo soy una vasija de barro. Tengo un tesoro dentro, pero siempre seré una vasija de barro. Tercero, solo Dios, iglesia, ha hecho posible que seamos ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto es el Evangelio. Antes el pacto era la ley, pero Dios ha enviado un nuevo pacto con Cristo. Segunda de Corintios 3.6 Dice la palabra, el cual, Cristo, asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no un pacto de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo... Que Dios te está perfeccionando para usarte. Porque tú y yo somos ministros del nuevo pacto. Sé que nos han vendido la idea que el único ministro es el pastor. Uh -uh. Ministros somos toda la iglesia. Y nuestra tarea es ganar almas. ¿Recuerdan Mateo 28? Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y enséñele todas las cosas que yo les he enseñado. Vayan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿para quién era esa tarea? Para el pastor. Para todos. Por eso Pablo dice que Cristo nos ha hecho a todos ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia. El Evangelio, la salvación por la obra de la cruz. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto era la ley, Éxodo 20. Ahora el pacto ha sido cambiado porque la ley nunca salvó a nadie. Entonces Dios nos ofrece el nuevo pacto y lo ha colocado en nuestros corazones. Lo ha... Escrito en las tablas de nuestros corazones. Ahora mi tarea es ir y usar eso que Él ha escrito para ganar almas y edificar. El cuerpo de Cristo, salvar las almas hasta que el edificio bien formado sea terminado y Cristo venga por su amada iglesia por la que Él murió en la cruz del Calvario. Aleluya, alabelo si me está entendiendo la palabra. Diga yo soy un ministro del nuevo pacto. Pero el pacto no fue escrito en tablas de piedra. Eso fue en, el, en la ley, Éxodo 20, cuando Dios escribió las tablas en piedra. No, 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 no. Ese pacto no es, es nuevo. Ese pacto Dios lo está escribiendo en las tablas de corazón. ¿Por qué? Porque la letra de la ley mata. Porque el que no obedece toda la ley muere. Porque el alma que pecare, morirá. Ahora la ley está escrita en el corazón. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Pablo dice. Mis cartas son ustedes. Son cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Di, la gente me observa. En mi empresa, en mi universidad, en la calle. El mundo te observa. Sabe que eres cristiano y está mirándote. Y entonces llega el viernes. Y. Y llegan a la empresa, hoy es viernes, a tirar paso, hermano. Vamos a rumbear. Y las muchachas de la empresa, sí, Y lo de, sí, y, pero usted es casado, no importa, el marido que espere. Y arman el programa. Pero tú eres cristiano. Entonces, ¿y tú vas a ir? No, les agradezco la invitación, pero no, no voy a ir. Eh, mi esposa me está esperando, mis hijos. Voy a ir y de camino me compro un pollito y lo llevo a mi casa y estoy con mi familia llevándoles un pollito asado. ¿Se embobó? No, no, no. Yo no me embobé. Lo que pasa es que yo soy cristiano. Cristo me ha cambiado de gloria en gloria. Yo soy una carta para que ustedes la lean, para que ustedes vean lo que es la verdadera vida que la vida no es solo placeres, que la vida es más que un simple placer momentáneo. Entonces toda la gente va a quedar en ese momento tú te has convertido en una carta para ser leída por todos los hombres. Pero si tú que eres cristiano dices, claro, ya cuánto hay que cuánto hay que dar, hermano, Palguaro. Entonces tú eres una vergüenza, tú no eres una carta de Cristo, tú no deberías llamarte cristiano porque no eres un verdadero hijo de Dios. Porque si tú de verdad cruzaste la puerta y entraste por el camino angosto que es Cristo, y si Cristo te salvó, tú debes ser una nueva criatura. Todas las cosas que hacías antes quedaron atrás. Tu vida tiene que ser completamente nueva. Porque la gente te observa. Porque la gente te está viendo. Y Cristo te llamó a hacer una carta de Cristo para que el mundo pueda leer en tu testimonio. Para que el mundo pueda ver lo que Dios ha hecho contigo. Cómo te ha cambiado de gloria. En gloria y cómo te ha transformado por el poder del Espíritu Santo. Este es el tema que hoy quise hablar con ustedes. Denle un aplauso grande, grande a Cristo. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, arroba Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, arroba Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.